Buenas tardes, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en la Junta Auxiliar de San Baltasar, Campeche, sobre la calle 2 Sur, en la colonia Las Palmas, donde se ubican estos baños de vapor del mismo nombre, Las Palmas, donde el mediodía de este viernes un hombre de la tercera edad acudió para tomar una ducha en este sitio. Sin embargo, dentro del inmueble falleció de causas naturales. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor del mediodía se solicitó el apoyo de personal de atención prehospitalaria en este lugar. Se informó que uno de los clientes se encontraba inconsciente. Al lugar acudieron elementos de atención prehospitalaria de la Secretaría de Protección Civil Municipal, quienes valoraron a esta persona, repetimos, de aproximadamente 75 años de edad, y confirmaron el deceso. Se informó que debido a que la persona, pues el cuerpo quedó en este lugar, sufrió algunas quemaduras. Sin embargo, se ha confirmado que la causa del fallecimiento fue de manera natural. Es por ello que elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron hasta este sitio, realizaron las investigaciones correspondientes y en estos momentos han permitido que la familia, al no haber ningún delito que perseguir, han permitido que la familia se haga cargo del cuerpo, y por ello ya los deudos han contratado una funeraria que va a realizar el retiro del cadáver de estos baños, los baños Las Palmas, para los trámites correspondientes. Aparentemente la persona habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, por lo que se confirmó que no presentaba ningún tipo de lesión o herida más que las quemaduras producidas por el lugar donde se encontraba. No se precisó si estaba en el área de vapor o fue el agua caliente la que le causó estas lesiones. Sin embargo, estas ya fueron después de que falleció de causas naturales, repetimos, en estos baños que se ubican en la calle 2 Sur, casi esquina con el circuito Juan Pablo II. Fue al mediodía de este viernes donde se registró este fallecimiento, y es por ello la movilización de elementos de la Policía Municipal, así como de agentes ministeriales, y ahora de personal de una funeraria que va a concluir los trámites en este sitio y retirar el cadáver de este adulto mayor. Los primeros reportes indican que la persona respondía al nombre de Rosendo, de entre 75 y 80 años de edad. No se ha precisado exactamente a qué hora ingresó a este lugar, únicamente que entró como cliente y posteriormente el personal fue el que lo localizó inconsciente, y es por ello que dieron el aviso a las corporaciones de seguridad pública así como de paramédicos. Para los amigos que recién se suman a la transmisión, les informamos que un hombre de aproximadamente 75-80 años de edad, de nombre Rosendo, ingresó a los baños de vapor Las Palmas, esto en la colonia del mismo nombre. Sin embargo, mientras se encontraba en el establecimiento, aparentemente sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció. Debido a que el cuerpo todavía permaneció unos minutos en el lugar, también sufrió unas quemaduras. Se da el hallazgo y se pide el apoyo de personal de atención prehospitalaria. Son paramédicos de Protección Civil los que confirman el fallecimiento. Posteriormente también acuden agentes de la Fiscalía General del Estado, hacen las investigaciones correspondientes y se determina que la persona falleció por causas naturales, que si bien presenta quemaduras, pero fueron o estas se ocasionaron después del fallecimiento, y es por ello que después de las diligencias permiten que familiares que ya se encuentran en este lugar se hagan cargo del cuerpo y ellos mismos contratan una funeraria para que en estos momentos haga el retiro del cadáver ya en un ataúd para los servicios funerarios correspondientes.
es la información que hay hasta el momento sobre este fallecimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olviden consultar Periódico Central y Página Negra para obtener más datos de este y de otros temas. Nos mantenemos al pendiente y muy buenas tardes.